Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este quinto capítulo, o sea que no hay quinto malo, quinto capítulo de Con Cebolla o Sin Cebolla. Hoy tenemos un invitado en el que vamos a hablar de turismo, ecoturismo, zonas arqueológicas. Nos va a explicar, porque ni yo lo entiendo a veces, que es un parador turístico. Estamos con Mauricio Díaz Montalvo. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Rafa. Bienvenido aquí a Con Cebolla o Sin Cebolla. Y como lo dice el nombre, ¿te gusta la cebolla? No me digas que eres team cebolla. No, yo sí, pues taco tiene que tener cebolla. Ah, no es taco. ¿Cómo te atreves a esas cosas? ¿Por qué vas a espantar a los turistas? No. Que la cebolla da mal aliento. Y no tengo descendencia de libanesa, ni mucho menos, pero el taco tiene que llevar cebolla. Oye, tú eres director del patronato Cultur. ¿Qué hace Cultur? Un montón de cosas, Rafa. Porque muchas veces, yo he encontrado compañeros que confunden esto. ¿Cómo lo vas a con cultura? Sí, claro. Tiene que ver con la cultura, pero ¿qué hace el patronato exactamente? Bueno, el patronato exactamente lo que tiene que hacer es administrar los espacios turísticos que le llamamos paradores turísticos que tiene el gobierno del estado en todas las regiones que tú ya conoces, ¿no? Lo que hay que decirle a la gente es que cultura existió antes que Yucatán tuviera una Secretaría de Turismo como tal. O sea, cultura fungía como tal al principio. Este patronato lo crea en su momento Víctor Cervera en una negociación con el gobierno federal donde Yucatán, cuando era gobernador interino. Exactamente, cuando Yucatán era y sigue siendo el único estado que tiene cobra un derecho por acceder a las zonas arqueológicas, en ningún pero otro es por estado, el uso del en ningún parador otro turístico. Estado se cobra. En ningún otro estado solamente la tarifa del INAH. Hay un formato como este, sí, okay. Efectivamente. Y bueno, eso se ha ido manteniendo y ha ido creciendo. El Patronato Cultur tiene una ley que la rige, no es un decreto, es una ley que aprobó el Congreso y que tiene facultades de muchos tipos, pero la principal es, digamos, que atender a los turistas que vienen al estado. Y por eso tenemos los paradores turísticos, tenemos los videomappings, tenemos Casa Manzanero, el Museo del Meteorito y algunos otros paradores que durante la existencia de cultura se han hecho no necesariamente turísticos, también un poquito sociales. O sea, el Museo del Meteorito no se hizo en honor a Víctor Cervera porque fundó Patronato Cultura. No. Son claro otros que no. Dinosaurios. Se hizo en honor al Meteorito que cayó en la tierra, en Chicxulub, y bueno, está comprobado que ahí cayó y por eso se hizo. Oye, el tema del turismo tiene mucho tiempo en Yucatán. De hecho, creo que el primer gobernador que se preocupó porque las zonas arqueológicas, lo que llamaban ruinas, que ahora está mal el concepto, ahora son vestigios arqueológicos, es Felipe Carrillo Puerto, porque creo que él construye la carretera a Chichen Itza. De hecho, por eso viene Almarrit y el Instituto Carnegie. En ese proceso de transformación, de atraer el turismo, ¿qué hace un turista en un parador? Bueno, el parador es el área de servicios, es donde están los baños, es donde están los restaurantes, las tiendas, los comercios, donde se le atiende al turista, donde originalmente, bueno, y en todos los paradores hay artesanos que venden sus artesanías y promueve, digamos que el comercio y la derrama económica en el sitio donde está. Ahí se le da atención al turista, cualquier orientación, cualquier necesidad. Incluso hay turistas que han tenido que recurrir a nosotros porque se les pierde el pasaporte, porque tienen algún problema personal o incluso cuando hay algún desorden, pues nosotros intervenimos a través de, digo, pidiendo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para que nos refuercen. Entonces, todo eso lo manejamos nosotros en cada parador turístico. Y obviamente el más concurrido es Chichen Itza, es donde más situaciones se presentan. Es un control también, digamos, de cuánta gente accede a estos sitios arqueológicos, ¿no? Claro, eso lo hacemos en conjunto con el INAH. Siempre verificamos los números que vayan cuadrando lo que ellos pasan, lo que nosotros pasamos, para que pues no haya ninguna duda en los derechos que se venden, en los boletajes que se dan, en la cantidad de gente que entra, los reportes que hacemos de afluencias que ellos tienen que hacer, que nosotros hacemos. Y trabajamos en conjunto con el INAH para apoyarles adentro de la zona arqueológica. Hay áreas, por ejemplo, como Sibichaltún, que toda la poda de todo el área nosotros la hacemos. Ellos solo se dedican a las pirámides. También están en Celestuno, en el Corchito, en Progreso, bueno, ¿no? Pero eso es cultura, no es tanto cultura. El INAH. El INAH está en las zonas arqueológicas. Pero me refiero a que hay un sitio. También tenemos un parador turístico. Sí, claro, tenemos en Corchito, tenemos el de Guaymitún, que es el Mirador, tenemos el Estún, tenemos en Bayolí, tenemos el Mercado de Artesanías de Saquí, tenemos el de Chucholán, Corchito, de los cenotes de Ixquequén,
Tenemos aquí el pasaje Picheta, Casa Manzanero, etc. Oye, ¿qué es lo más extraño que han encontrado en un parador o que les ha pedido algún turista o que se le ha perdido algún turista en algún parador? Guay, no creas que nada así fuera de lo normal. Celulares, carteras. El pasaporte, la cartera, la identificación, esas cosas. Rara vez se les pierde otra cosa. Lo que sí ha pasado es que ha habido gente que hace travesuras adentro de la zona y se les cacha, ¿no? Videos así medio raros y eso. Ay, pues hay que sacarlos del lugar. Esos videos de las X. Un poquito. Una vez ya pasó eso, sí, efectivamente. ¿Dónde pasó? A ver, abúndanos el chisme. ¿Eran, en Chichen Itza eran pasó? ¿Mexicanos, extranjeros? No, extranjeros. ¿Yucatecos? Extranjeros, de esos influencers negativos que hay en las redes, que bueno, quisieron hacer su travesura. ¿De mí no vas a estar hablando, ¿va? No, extranjeros. No, tú eres local. Yo soy de Tixkokó. Sí, pero eres yucateco. No, extranjeros que vienen y quieren hacer sus travesuras. Por ejemplo, nos pasó en las grutas del Oltún, que entraron unos croatas una vez, hicieron ahí unas fotos y bueno, los detectamos y tuvimos, bueno, fuera, se colaron a la gruta fuera del horario laboral y bueno, cuando se dio cuenta el vigilante, llamó seguridad y la policía los pero retiró. Esos no estaban haciendo cochinadas como los otros. Solo se estaban tomando fotos, digamos. Nada más. Sí. Y para la gente local y nacional, ¿qué es lo mismo el parador? Ahí sí, claro. Compras un boleto, entras, usas el baño. Usas el baño, tienes las tiendas, te atendemos cualquier duda, hay orientación. Obviamente, donde está el INAH, pues el INAH apoya también, porque hay cosas que ellos tienen que ver pues, por sus capacidades y sus normas. Bueno, pero donde no está el INAH, pues sí, definitivamente la parte es disfrutar el espacio, ¿no? Por ejemplo, el corchito, llegas al parador, ahí compras tu boleto, te subes a la lancha, cruzas, disfrutas de los cenotes, luego regresas. El Museo del Meteorito, pues sí, ya es un museo como tal, no es un parador turístico, ¿no? Igual que Casa Manzanero, pero sí tenemos el pasaje Picheta, donde puedes ir, tomarte fotos, hay fotospots muy bonitos, hay tiendas de artesanías, hay todo. Entonces, realmente hay una buena variedad de productos. Ya que mencionas el Museo del Meteorito, ¿qué tal ha funcionado el museo? ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Es un verdadero museo o es nada más una exhibición de animatronics? No, es una mezcla. Es una mezcla. Buena mezcla, porque está pensado un poquito del lado turístico. Es una idea que tuvo el gobernador Vila. Él fue el que pensó en el tema de los dinosaurios y conseguimos a los que tienen el Museo del Desierto allá en Saltillo, Coahuila, que son expertos en el tema, son paleontólogos, y ellos nos dieron una propuesta muy interesante. Es una mezcla de conocimientos con diversión, porque cuando tú entras hay un túnel donde entras y está el Big Bang y hay meteoritos originales, hay piedras. Luego entras a la sala donde están las rocas, que hay unas que tienen 4,000 millones de años de antigüedad. Son reales y son pedacitos. Son de las posición que excavaron cuando hicieron las muestras del cráter. No, esas se traen de todo el mundo. Se trajeron de bueno, porque yo vi cuando hicieron las excavaciones del cráter, uh-huh, y el doctor Jaime Urrutia nos mostró los extractos de sedimento. Nos explicaba que son miles de millones de años. Pensé, uh-huh, que era alguna de esas rocas que tenían por ahí. No, se trajeron de diversas partes del mundo donde se ha explorado diversas capas de la Tierra y cómo era antes. Hay y después los video mappings, que aunque están divertidos, entretenidos, tienen historia, te habla de los dinosaurios, qué animales eran, son principalmente los que se han encontrado en México. Y luego hay otro donde te habla de la caída del meteorito, donde cuánto impactó, cómo está, cómo fue, dónde cayó, etcétera. Entonces te da, entre la parte divertida, te da un poquito de historia. Y ya luego pasas al área donde está, pues, unas piezas de todas las herramientas que usan los paleontólogos para explorar, y de último, pues ya están los dinosaurios, que a final de cuentas los niños, eso es lo que les gusta más, ¿no? Es el atractivo, lo que es, jala. Exactamente. Entonces es una mezcla de todo, ¿no? Y aprendes y te diviertes. Y digo, ya ha funcionado, la gente está yendo a verlo. Sí, la gente está yendo. Porque ya ves que luego se quedan, es que están cobrando muy caro, es que el precio, sí, claro, y solo claro, los progresivos entran gratis. Yo que vivo aquí a dos cuadras. No, fíjate que las escuelas que nos han pedido apoyo, se les da descuentos y se les da precios especiales para que puedan asistir. Y igual grupos de gente que no lo ha podido, o por alguna razón les es muy caro ir hasta allá, les damos muchos precios especiales y todo para que lo puedan conocer. Pero sí, la gente que lo paga realmente cuando sale tan contenta que ya realmente dice, oye, vale lo que me cobraste. O sea, realmente lo que vi, sí valió la pena pagarlo. Entonces, por ejemplo, en agosto cuando abrimos habían colas de hora y media para entrar.
Y luego ahorita en diciembre esperamos lo mismo. En temporada baja, pues cuando hay clases, pues a los niños es a los que más les atrae, pues es normal que la afluencia baje. Ahorita que vienen las vacaciones, pues esperamos, la verdad, un incremento muy bueno en la afluencia. Y a la gente le gusta mucho. Hay gente que ha ido varias veces. Entonces eso la verdad es que está padrísimo. Y realmente... ¿Y los que asisten son locales o vienen extranjeros? Los que asisten, la mayoría son nacionales. Son nacionales. Pero hay extranjeros, hay locales, los cruceristas, hay progreseños. Los cruceristas están empezando a ir. Poco a poco están incrementando. Estamos en tratos con gente que baja a los turistas de las navieras para que incluyan en sus rutas el Museo del Meteorito. Y la verdad sí están empezando a ir, porque digo, ya lo viste, la parte de afuera, ese dinosaurio enorme, el monstruo Arambéry que sale del techo, está bastante apantallador y llama la atención, y la gente se acerca a ver qué es y aprovecha y lo conoce. Correcto. Mencionaste el tema del videomapping. ¿En qué lugares podemos ver un videomapping ahora? Hay cinco lugares que aparte de los que están dentro del Museo del Meteorito, eso es, pues, es una experiencia completa. Uh-huh. Está Chichén Itzá, Valladolid, Uxmal, Sibichaltún y Izamal. Y en el pasaje Picheta tenemos uno en el techo, pero es uno pequeñito que te habla de la numerología maya y otras cosas. No tiene narraciones, solo visual, datos, con música. Es un poquito para que la gente cuando esté ahí se distraiga un poco, se tome fotos y todo eso. Pero los que son así educativos, que tiene historia, que tiene todo eso, son estos cinco que te menciono. Ahora que tocaste el tema de Uxmal, yo vi algunas quejas de gente mayor que se manifestaba en contra de que habían eliminado el anterior luz y sonido de Uxmal. Uh-huh. Por meter este videomapping, que porque se quitó la música de Daniel Ayala y uh-huh. la narración. El nuevo, ¿cómo ha estado en el gusto, en el ánimo de los visitantes? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de ir renovando este tipo de cosas? Sí. ¿Por qué no quedarse en el pasado y hacer un cambio? Bueno, realmente, y te lo digo tal cual, ¿no? Los turistas iban al show de luz y sonido, pero realmente después de 15, 20 minutos se iban parando y se iban, porque ya la expectativa ya es otra. Con las tecnologías que hay ahorita, la expectativa de la gente es diferente. La gente quiere ver algo más espectacular. Y los turisteros y los hoteleros nos habían estado diciendo desde que el gobernador era gobernador electo, y cuando sale que yo voy a estar aquí en Cultura, me empiezan a invitar a reuniones. Y me dicen, oye, Mau, hay que cambiarlo, ya no es tan atractivo. Y entonces empezó el diálogo con el INAH y estuvimos trabajando muy fuerte. Ya había con funcionado eso. Para una sí, población y un sector. Exactamente, que ya había, pues digamos, ya ha tenido su vida útil, ya estuvo, ¿no? Entonces, ahorita había que renovar. Y entonces empieza la cuestión con el INAH de qué hacer y qué sí podríamos hacer. Y el INAH entonces nos dice, oye, si lo vamos a hacer, queremos algo diferente. No queremos que la gente entre al cuadrángulo de las monjas y se quede viendo un espectáculo y listo. Sino que participe, que recorran la zona arqueológica, que le den la vuelta, que no sé, que todo, ¿no? Ya sabes, que todo lo que se pasa alrededor se disfrute, ¿no? Entonces hicimos un recorrido nocturno. Hoy sí que ir al videomapping de Uxmal es como ir a la zona de noche. Realmente lo único que no ves es el Palacio del Gobernador. Son las iguanas caminando. No, también, no, y creo que ves otro tipo de animalitos y de bichitos por allá. Pero lo único que no ves es el Palacio del Gobernador. ¿Cómo lo manejan? Porque, digo, yo soy yucateco, yo vivo en Yucatán. Hay una época de moscos, hay una época de chinches verdes y chinches negras. ¿Cómo lidian con eso? En el caso de Uxmal, se certificó antes de la pandemia como un sitio libre de criaderos de mosquitos y eso se ha mantenido. ¿Y se puede hacer eso medio de la selva? Es súper difícil, pero sí se puede. Ahora, eso no quiere decir que no haya mosquitos, sencillamente que no nacen dentro de la zona arqueológica. Entonces, lo que hacemos es que cuando vienen estas épocas, mandamos a fumigar y entonces eso ayuda al complemento de esto, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, en Sibichaltún, que estuvo cerrado mucho tiempo. Cuando abrimos el videomapping, fuimos una noche y nos comieron los moscos. Entonces tuvimos que hacer labores con la Secretaría de Salud para que nos ayude con la fumigación, etcétera, y hay que hacerlo cada cierto tiempo. Pero la idea es la prevención.
Y realmente, pues no hemos tenido queja, ¿no? Hay más quejas por hormigas, ¿sabes? Que estás caminando y te pica una hormiga que por moscos. Y por las chinches, ¿no? No tanto, fíjate no tanto. Que no. La verdad es que los lugares están muy limpios. El INAH, la verdad, hace una buena labor en la limpieza. Nosotros apoyamos en todo eso. Y al estar limpio y estar libre de charcos, libre de acumulaciones de agua, pues ayuda a no tener tanto mosquito y tanto insecto que te pueda hacer daño. Cuando me estabas diciendo el tema de que encontraron dos turistas haciendo cosas extrañas o esos famosos influencers que vienen muchas veces sin conocer ni saber nada de la cultura, ¿tú ves bien ese tema que se traiga gente que no sabe nada, pero tiene 2 millones de seguidores solo porque muestra su cuerpo? ¿Sirve de algo esto? Pues yo veo que tú lo haces constantemente. Sí, porque yo no muestro mi cuerpo en las redes sociales. Ah, bueno, no lo sé, yo nada más me han contado. Yo no lo sé. Te contaron mal. Mira, te voy a decir algo. Hoy la forma de hacer publicidad ha cambiado. ¿Okay? Ha sido totalmente diferente. Y hoy hay que adaptarse a las nuevas reglas. O sea, realmente las redes sociales y las plataformas digitales hacen un impacto tan grande, que tan es así que tú y yo estamos grabando ahorita tu videoblog, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo. Y sí, definitivamente, es un estilo que a lo mejor no estamos acostumbrados los yucatecos. Esa resistencia será que viene de gente vieja como yo que puede está entrando a este tema. Pero en todo el mundo se hace, realmente tiene impacto. O sea, puede pasar que un video de una persona de estas tenga un impacto de 5 o 6 millones de views, ¿no? De vistas. Aunque diga tonterías. Aunque diga tonterías, pero lo que estamos anunciando es lo que está detrás de la pirámide del adivino, la pirámide de Kukulcán, el ex convento de Izamal. O sea, realmente lo que queremos que la gente vea es lo lindo que tenemos nosotros, ¿no? Ellos no van a dejar de manejar su línea, que es la que les funciona en las redes, pero nos están promocionando en el mundo. O sea, están diciendo, vean qué lindo está este lugar, vengan a verlo, y eso pues trae más turismo, ¿no? Y entonces, el tema de los conciertos, te digo porque en el pasado se reclamó que se hicieran conciertos, pero los conciertos no solamente se han hecho en sitios como Chichén Itzá, está la Acrópolis de Atenas, no sé si en Egipto también ha habido. Sí. Artistas de mucho, mucho renombre. Yo no he visto que ustedes hagan conciertos. No, y en el caso de Chichén Itzá ni está planeado hacerlos. Y hay una razón básica para eso, Rafa. El tema es que debajo de lo que vemos en Chichén hay estructura hecha por los mayas. Esa se llama la gran nivelación. Los mayas nivelaron ese lugar para poder construir encima la pirámide. Sí. Las tres pirámides, porque hay dos abajo de la actual. Entonces, el INAH, pues, en ese sentido, es el que tiene que cuidar eso. Entonces, no podemos... ¿Y en otros sitios como Uxmal, Sibichaltún? Por ejemplo, en Sibichaltún sí es factible. ¿Pero por qué no han hecho un concierto? Pero Sibichaltún, a lo mejor para la persona que da el concierto, el promotor, no es tan, digamos, impactante como que esté la pirámide de Kukulcán atrás, ¿no? Porque la Casa de las Siete Muñecas es hermosa, mercadológicamente hablando, está no. chaparrita, y a lo mejor el escenario la va a tapar o algo así, ¿no? Sí teníamos planes de hacer orquesta sinfónica y eso en Sibichaltún con el INAH, pero nos agarró la pandemia y tuvimos que suspender todo eso. Y ahorita ya con el video mapping, pues ya le damos prioridad a ese tipo de cosas. Ahora, no está descartado eventualmente el próximo año hacer eventos culturales en Sibichaltún, porque Sibichaltún sí se presta. Uxmal, por ejemplo, el cuadro de las monjas, no, ¿cuánta más gente puedes meter? No hay espacios grandes como lo hay en Sibichaltún, como lo hay en Chichén. ¿Okay? Está todo más compacto, ¿no? Los espacios son más pequeños. Entonces, eso es, digamos, que las razones por las cuales ahí no se podría hacer. No sería rentable, ni mucho menos. Entonces, hay que ver que las cosas sean rentables, pero también culturales, que todo compagine y que no nos estemos peleando por un concierto. Realmente hay otros lugares donde se pueden hacer y que han tenido mucho éxito aquí en Yucatán. Mauricio, ¿y cómo ves el tema de lo ocurrido en Chichén Itzá? El comportamiento de la gente. Por un lado, se enojan, pero cuando un mexicano sale al extranjero, el caso del Mundial de Fútbol, que supuestamente metieron este trago a un país musulmán, pero acá se comportan de una manera distinta. ¿Cómo ves eso? Mira, de entrada, yo dudo mucho que una persona pueda meter una botella de alcohol en la mano a un aeropuerto, no está prohibido tenerlo. O sea,
ahí con los que han viajado saben que cuando llegan a un país extranjero te revisan. Y sobre todo un país de esos, ¿no? Que te y más sobre el país que está prohibido, o sea, totalmente prohibido. Las maletas pasan en rayos láser, o sea, rayos X, perdón, y la mano, pues cuando tienes que sacar tu pasaporte, ni que tengas una mano un pomo y luego saques un pasaporte, o sea, no hay manera. A mí se me hace que eso lo grabaron en un aeropuerto de escala, en un duty free o algo así, y bueno, para hacerse viral. Yo creo, no lo sé, no me consta, no puedo decir. Es una suposición a partir de sí, los que conocemos cómo es un aeropuerto extranjero. Exactamente, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando vamos al extranjero, los mexicanos, nos piden los países donde vamos que nos comportemos y que respetemos sus reglas. Nosotros en México tenemos nuestras reglas y ese mito o esa historia antigua de que México era país para hacer lo que sea, pues cuando menos en Yucatán no aplica y menos en Chichén Itzá. Entonces, si te subes a la pirámide, te vamos a bajar y te vamos a pedir que te retires. No hay otra. O sea, no podemos permitir eso. Imagínate que permitas que 5 o 6 mil personas que van diario se suban a la pirámide todos los días. Por eso se prohibió la subida. No tanto por el hecho que le vaya a pasar algo a la pirámide, sino que ya somos tantos los que vamos a Chichén todos los días, que ya no aguantaría entonces ese trajín, ¿no? Antes, cuando se permitía, iban 500, 1000 personas al día, ahorita van 7 mil. Entonces, ya se recuperó Chichén después de los dos años que estuvo. Está casi nada de recuperarse. Todavía le falta un poquito. Y el turismo de cruceros es el que todavía, por lo que escuchamos, todavía no se recupera al 100. Y es el que todavía no llena ese saldito que nos falta para llegar a 2019. De Cancún y de la Riviera Maya. Eso sí, siguen viniendo. Está a reventar la Riviera Maya, Cancún. Entonces, y Chichén se alimenta en un 80% del turismo de Quintana Roo. ¿Cómo lidiar con tanto turista y con el orden, la basura, los conflictos que decías hace rato de que te pierde el pasaporte, uh-huh, la cartera, el celular? Es un poquito complicado. Hay personal, sí, hay personal, capacitación. Para todo, sí, capacitamos a la gente. Tenemos una muy buena coordinación con el INAH. Hoy sí que hemos trabajado muy bien. O sea, yo cuando entré acá, las historias que me llegaban de gente que ha estado aquí antes que de mí eran pues un poquito tenebrosas, pero la verdad es que a mí me ha ido muy bien con ellos, ¿no? O sea, no tengo ninguna queja, al contrario, o sea, lo normal, tenemos diferencias como en todo, o sea, pero nos ponemos de acuerdo y hemos tenido una muy, muy buena coordinación con ellos y eso ayuda. Entonces, ¿cómo se trata la basura? Es un problema. Tratamos de evitar que la gente entre, de hecho, evitamos que la gente entre con productos a la zona. Los puede comprar dentro, donde hay espacios donde se pueden refrigerar, o sea, más bien refrescar, pero pues hay basureros, hay todo, ¿no? Y sí, es una cantidad de basura que se saca todos los días muy grande. Eso es una realidad, pero afortunadamente se controla bastante bien. Los pleitos adentro de la zona, los custodios de línea están pendientes y en el momento hay un destacamento de la policía estatal. En cualquier momento entra la policía y ayuda, o incluso la Guardia Nacional. Entonces, realmente Chichén es un lugar de primer mundo, donde va muchísima gente y se le da un trato muy, muy especial. Entonces, realmente, pues, trabajando coordinadamente, trazando equipo con todas las dependencias federales, estatales, realmente lo hemos sacado bastante bien. Oye, y todavía veo filas en las taquillas, no solo de Chichén, de otros, uh-huh, lugares. Llegará el día en el que nos evitemos eso, con tu teléfono entras, oye, sí, un boleto para ir al cine, para ir a Chichén, yo solo llego y ¡boom! Entro. Sí, me atrevo a decir que sí. Ya está eso en marcha. Ya está preparado todo. Ya está todo preparado. Digo, porque hay que usar la tecnología. Ya está la tecnología puesta. Que no podemos dejar de lado. Los puestos. Fíjate que la coyuntura del Tren Maya está promoviendo que logremos acelerar ese proceso. Entonces, yo espero que eso el gobernador lo va a anunciar en su momento, cuando se logre. Él es el que está muy metido en las pláticas con el presidente. Él está llevando esa pauta. Y nosotros lo que hacemos es la operación, pues, operarlo, ¿no? Ver que todo esté listo para que, si se logra, se dé. Yo tengo la esperanza que sí se logre, porque realmente eso va a beneficiar a todos. Va a beneficiar al INAH, va a beneficiar al gobierno del estado, va a beneficiar al turista, al turistero, al artesano. A todo el mundo va a beneficiar, porque la gente va a poder estar más tiempo en la zona. Todo el tiempo que pierde en la cola se lo va a pasar adentro de la zona arqueológica. Y entonces va a ir con más calma, con menos prisas, y va a poder hacer cosas que hoy no le da tiempo a hacer, porque hay que ser realistas, los que van en tour van con tiempo medido. Entonces, el Tren Maya, metiéndolo ya en el proceso este, para nosotros yucatecos es benéfico. Es benéfico. Totalmente. En el tema turístico, sí, claro que sí, de movimiento. El Tren Maya le va a quitar a Quintana Roo
para llevar a Chichén al menos, o a Mérida. Valladolid, En el camino. Le va a quitar ese turista que no quiere rentar coche, porque no quiere manejar. O perder el tiempo en un autobús. O que no quiere un tour que es todo el día perderse en la playa. Va a agarrar al turista que va a ir a Chichén, a Valladolid, va a pasar el rato ahí, se va a regresar para en la noche irse al antro y seguir la fiesta. O sea, y eso es importante, porque es ese turista que no estamos nosotros captando y que el tren seguramente lo va a captar. O sea, más allá de las discusiones que ha habido en torno de que sí, que no, que el sí, claro, tamal, claro, eso cada quien tiene su opinión. Nosotros los yucatecos es algo que va a ser benéfico cuando esté funcionando. Eso estamos todos convencidos en el gobierno del estado que así será, ¿no? Habrá estados que no crean lo mismo, habrá gente que lo vea mal, pero realmente ese producto, si empieza a funcionar pronto, vamos a ver resultados. Cuando menos en las visitas a Yucatán, yo creo que... O sea, combinando la tecnología del acceso rápido. Claro, con la velocidad del tren, con el ahorro de tiempo, de la manejada, de rentar el coche, de eso. O sea, realmente hay mucho turista que van solos, por ejemplo, van en grupos de amigos y rentar un coche, no, a lo mejor no tienen la licencia o no esto, o no la trajeron, o quieren ir tomando los tragos en el camino. Entonces, la única forma es que alguien te lleve. Y ahorita la única forma que alguien te lleva es vía autobús. Y cuando vas con autobús, pues te llevan a donde el turistero tiene organizada la ruta. No hay una ruta especial. Digo, habrá también público o clientes para ese sector, ¿no? Ah, desde luego, no hay, ¿no? Y los requeteros, los que van a hoteles de todo incluido, eso, les gusta ese tipo de turismo. Va a seguir habiendo. Pero también hay un mercadito ahí que lo puede atraer el tren, que es de esta gente que no quiere hacer eso, sino que quiere todo más fácil y pues en el tren se puede trasladar muy bien. Y el yucateco, nosotros como yucatecos, uh-huh, vamos paseamos no tanto como deberíamos. Me queda ¿qué muy falta claro para que los yucatecos paseemos? Voy a Tulum, o voy a ¿qué tontería pasó? ¿Qué tontería estoy diciendo? Hoy voy a Uxmal a pasarme el día. Pero ¿Qué, o sea, darle algo más o qué se...? Mira, ahorita vamos por el principio, ¿no? O sea, primero que nada, hay que informarle a todos los yucatecos que entrar a la zona arqueológica que quieran, en donde está el gobierno del estado, de lunes a sábado solo se paga la tarifa federal, que la más cara son 85 pesos. Por persona. Por persona. Los niños menores de edad, de menores de 12 años me parece, no pagan. Los estudiantes no pagan. Los maestros no pagan. Entonces realmente hay un montón de situaciones ahí que la gente desconoce, ¿no? Y eso te sale muy barato. Y luego los domingos cualquier mexicano entra gratis. Cualquier mexicano a cualquier zona arqueológica del país. O sea, no hay gratis ningún pretexto en no, el sentido económico. En el sentido económico no hay. A lo mejor es falta de conocimiento del tema, ¿no? Y nosotros de promocionarlo. Pero bueno, eso está por ley y eso se respeta. Muy bien. Lo que hay que ver es que la gente pues salga y conozca. Realmente, si tú vas incluso a Valladolid, hay mucha gente que nunca ha ido a Chichén y les queda media hora, ¿no? Entonces realmente hay que promoverlo más. El turismo local debe de salir más de su ciudad y conocer. Realmente, y te lo digo, yo soy parte de eso. Yo antes de ser director de cultura, había ido a todas las zonas arqueológicas que conocemos, a Ekbalama, a Chichén, a Loltuna, a Sibichaltún, a Uxmal, pero nunca como lo veo hoy. Y realmente vale la pena ir hasta varias veces. Cada vez que vas, ves algo nuevo. Y eso es importante, ¿no? O sea, y es padrísimo. A los niños les encanta. O sea, ya ha cambiado un poquito la mentalidad de los niños. Están más educados. El internet les ayuda a conocer datos que no conocían antes. Entonces, realmente vale la pena. Vale la pena pasearlo. Uh-huh. Oye, yo creo que eres panista. Antes estaba yo pensando en el tema ese hace rato. ¿Qué onda con el PAN? ¿En qué sentido? Digo, ¿tú ves que el 24 sea todos contra el PAN? Todos contra el PAN. Pues ¿tú ves al PAN realmente posicionado? La verdad sí. El gobernador está haciendo muy buen trabajo. Pero el PAN deja bien la parte. Pero eso ayuda. Ayuda. Claro, ¿cómo no? Si aunque lo madre en redes sociales. Sí, hombre, a todos nos toca. Eso es parte del show. Pero así como te dan en redes sociales, también te apoyan en redes sociales, ¿no? O sea, realmente los resultados ahí están. Los gobiernos que está haciendo el partido son positivos. ¿No ves una carnicería entre panistas por...? Por el momento, no. Al contrario. No. Al contrario, veo a todos muy tranquilos. Y eso es bueno. O sea, es primera vez en muchas oportunidades que hemos tenido
que hoy todo el mundo está muy tranquilo. Sí hay, obviamente, como todo, hay crisis internas, eso en todos lados pasa, en empresas, en negocios particulares, en todo, en cámaras empresariales, en tu casa, o sea, en todos lados pasa. Pero hoy la verdad es que estamos todos muy tranquilos, o sea, realmente estamos todos chambeando y eso es lo importante, ¿no? Hay que seguir en esa línea. ¿Y tú? ¿Dónde te ves en el 24? Yo, pues no lo sé, o sea, yo estoy viendo cultura ahorita, me veo terminando bien cultura, dejando todo en orden acá, haciendo cosas extraordinarias como los videomappings y todo lo que hemos hecho. ¿Y si no te toca lo que tú quieres en el fondo de tu corazón? No pasa nada. O sea, porque en el fondo de mi corazón lo que quiero es ver a mis hijos crecer y que vayan a la universidad y todo ese rollo. Bueno, tú dijiste en el fondo de mi corazón. Tal vez tu corazón en... político. Bueno. No, eso son consecuencias de. En tu ronco pecho blanqueazul. Digamos que eso son consecuencias de la vida, Rafa. O sea, no pasa nada. O sea, al contrario, uno debe disfrutar lo que hace en todo momento. Yo lo disfruto mucho. Me encanta lo que hago acá. Me encanta lo que he hecho como regidor, lo que hice en mi vida anterior cuando fui funcionario del DIF con Patricio. O sea, realmente disfruto el servicio público. Me gusta mucho y lo trato de hacer lo mejor posible. Como todo, hay opiniones a favor, en contra, pero bueno, ahí están los resultados. Y lo disfruto tanto que me gusta hacerlo. Ahora ya lo demás es lo de menos. Muy bien, ¿algo más? ¿Un comentario? Pues nada más decirle a toda la gente que salga, que aproveche las vacaciones, que vaya a conocer Yucatán, hay mucho que conocer, olvídense lo que tiene Cultur. O sea, ahí está Tecash, ahí está Sisal, está Izamal, o sea, hay lugares hermosos, los cenotes que hay en toda la parte de Jobay, todas las grutas que hay, Calquetó. Realmente vale mucho la pena conocer todo eso, o sea, es algo espectacular, a los chavos les gusta. Los sacas de la tecnología un rato y los pones otra vez a la naturaleza. Es algo que no hay que olvidar, ¿no? La tecnología es buenísima. O mezclas la tecnología, sales paseando, claro. Y de pronto, oye, vimos tal cosa, buscas la tecnología en internet. Es el futuro, es el presente y el futuro de este planeta. Pero no hay que exagerar. Hay que mezclarla bien, hay que administrarla bien. Y entonces hay que tenerla para fines buenos, para educar a los chavos, para hacer cosas positivas. Y como lo que estás haciendo tú con tu blog, ¿no? Entonces, es algo importante. Salgan a Yucatán, conózcanlo. No necesitan ir a otro estado para pasársela bien. Aquí en Yucatán hay muchísimo que hacer. Valladolid es precioso. Tiene cerca Ekbalán, tiene cerca Chichén. Tiene actividades propias. ¿Qué te puedo decir? Utilicen Yucatán. Vayan, conozcan todo lo que hay en el estado. Estoy seguro que mucha gente que nos ve nunca ha ido a Ekbalán. Y Ekbalán es una zona arqueológica hermosísima, preciosa, de las más lindas que hay en Yucatán. Aproveche. Muy bien. Oye, los gobiernos han mentido mucho. ¿Tú mentiste en esta entrevista? No. ¿Seguro? ¿Cuándo me has visto mentir? Muy bien, amigas, amigos. Esto fue Con Cebolla o Sin Cebolla. Nos vemos a la próxima. Ya lo saben.